Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos cuáles son los mejores reproductores de música o audio para escuchar tus canciones en Android. A pesar de que Android Gingerbread sea un poco antiguo, aquí te traemos uno de los mejores reproductores de música para Android viejo, para que puedas escuchar toda la música que quieras en una sola aplicación que tenga las características que requieres. Y es que déjame decirte que esta es una consulta que nos han estado preguntando muchísimas personas, debido a que quieren conocer cuáles son las mejores aplicaciones de reproductor de música que podemos descargar para Android. Por lo que si quieres saber cuáles son, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, la música en la actualidad es completamente necesaria, y es que prácticamente cualquier persona ha escuchado música en algún momento, ya sea en su teléfono móvil, un reproductor de música, su televisor, etc. Y en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de todo esto, para que aprendas a conocer este tipo de aplicaciones, cómo configurarlas, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de algunas aplicaciones o reproductores de música para Android. Y es que la primera que te voy a recomendar es la famosa VLC, que para esto simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones y una vez acá vas a buscar la aplicación de VLC. Luego simplemente le das a instalar y listo. Cabe destacar que esta aplicación tiene muchísimas características bastante favorables, como por ejemplo poder ordenar las músicas, etc. Y de hecho, si quieres un tutorial más a fondo sobre esta aplicación, en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esto. Otra que también te voy a recomendar es la famosa AIMP, que esta déjame decirte que es completamente funcional. Aparte puede ordenar la música de una manera bastante sencilla, así como personalizar la interfaz, configurarla, etc. Por lo que seguramente esta aplicación te va a gustar. Y como te mencioné anteriormente, si quieres un tutorial más detallado sobre esta aplicación, te invito a que lo dejes saber en la caja de comentarios, y con gusto haremos uno. Otra que también te voy a recomendar es la famosa PowerAmp, que esta también es una aplicación de música bastante completa, con la cual vas a poder disponer de diferentes interfaces, diferentes ecualizadores, etc. Por lo que seguramente esta aplicación te va a venir bastante bien. Y por último te voy a recomendar NRG Player de la Música, que déjame decirte que esta aplicación también es muy completa. Vas a poder ordenar toda la música que tienes en tu teléfono móvil, así como manipular el ecualizador, seleccionarlas por carpetas, colocar diferentes widgets, etc. Como pudiste ver, es bastante sencillo encontrar algunos reproductores de música para este tipo de versiones de Android. Y lo mejor de todo es que son completamente gratuitos. ¿Y tú? ¿Pudiste descargar alguna de estas aplicaciones? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.